Hola cats, bienvenidos a un nuevo video de IQ al 10. Como cada mes ya abrió una nueva ronda el 10 de este mes y termina hasta el 5 del siguiente mes, así que hay muchísimos días para que puedan venir a visitar este maravilloso evento en el cual pues pueden encontrar una variedad de cosas tanto para hombres como para mujeres. Y como cada mes yo les traigo un review de algunos productos para que los puedan ver mejor y si alguno les gusta pues lo puedan adquirir en este evento. Ya al principio del video les dejé un pequeño recorrido por algunos stands de las tiendas que están participando actualmente y ahora pues les mostraré algunos de esos productos que espero que les gusten. Y el vestido que llevo puesto es de la tienda Mug. Como pueden ver, trae este perrito. El perrito viene con el vestido. Es una de estas ropas que pues prácticamente tienes que esconder casi todo el cuerpo, tanto brazos como manos, porque viene así posicionado. La verdad está muy bonito, me encantó el detalle del perro. Y el cabello que llevo puesto es de la tienda Rama Salón, que igual está muy bonito este cabello así cortito. Y también están estas calcetas igual de Mug que hacen juego con el vestidito. Y algo que había mencionado en otro video que me gusta mucho de esta tienda es que solo viene una prenda en la carpeta y en el hood vienen las tallas. Tú ahí eliges la talla dependiendo del cuerpo que uses y la prenda se va a adaptar a ese cuerpo. La verdad está muy padre esto. Y bueno, aquí también les enseño un poco los colores que pueden encontrar de esta prenda y que también pues tenemos tres colores para el perrito. También se le puede cambiar el color del pelaje, que es uno más clarito y uno más oscuro. Igual está muy muy bonito, me gustó mucho. Y ya cambiando de escenario les muestro este backdrop que es de la tienda Paleto, es como un callejón con unas escaleras muy bonito y tenemos este conjunto que es de la tienda Zenith, que es este top con la red y los shorts con el detalle de las correas y la faldita a la mitad. La verdad es que me encantó, sobre todo el estampado que tiene de las patitas de gato. Trae otros estampados que igual aquí les estaré mostrando, pero pues a mí me fascinó más el de los gatitos, ya saben. Y la gatita preciosa que me acompaña es de la tienda Zemotion y Libelung. Es de un gacha en el cual pueden encontrar gatitas de diferentes colores. La verdad esta me encantó, es una edición limitada. Está preciosa y como pueden ver pues trae varias animaciones, la verdad muy lindas. Y este outfit es de la tienda Una, que viene en dos versiones. La primera que es esta, que es un top y una falda por separado. Y la otra versión es esta, que es la blusa pegada con la falda. La verdad es que ambas versiones están muy lindas y me encantaron las texturas que trae y cómo brilla con la iluminación que le puse. Y el siguiente es un traje enterizo muy bonito de la tienda Yasum. Y las mangas vienen por separado por si no las quieres usar, aunque a mí me gustó cómo se ve así. Y viene en conjunto con unas sandalias que son estas, la verdad es que igual están bonitas. Y pues vienen en diferentes colores, pero les enseño aquí en negro, se ve muy bonito, me gustó mucho. Y las mangas con transparencia, me encantó cómo se ve. Y el siguiente conjunto es de la tienda Lunar, que es este body con los pants, los peluches y una mochilita. Los peluches te los puedes
poner en diferentes poses, incluso las puedes abrazar. Y aquí de cerca les muestro el body, cómo se ve con un efecto de glitter que pues le puedes cambiar de color, la verdad brilla muy bonito. Y aquí está otra pose con el conejito abrazándolo, están preciosos estos peluches. Y algo que me gustó es que en los pants, en las líneas laterales, puedes ponerle efecto de brillar y va cambiando de color dependiendo de los tonos que elijas. Y lo mismo en la luna que viene en la mochilita, también va cambiando de color, está precioso todo este conjunto. Y ahora pasamos a las prendas de los chicos. Primero está esta camisa que es de la tienda Chuck Size. Me encantó esta camisa así de botones y los estampados que trae. Este es uno de mis favoritos, se ve muy bonito, muy casual. Y tenemos este tatuaje de la tienda Dapa, que como siempre me impresionan los tatuajes que hacen. Este está muy muy padre y me encanta que sea hasta el cuello. Y pues están geniales todos los detalles que tiene. Y ahora tenemos otra camisa, esta es de la tienda Exalted, es también así de botones, pero me parece que es algo como más deportiva. Y algo que me gustó mucho es el estampado que tiene en la espalda, que es de un demonio, se ve muy padre la verdad. Y ahora tenemos esta playera que está amarrada aquí al centro, que es de la tienda Tylee, creo que así se pronuncia. Y bueno, pues vienen algunos estampados y también colores sólidos y todos se ven muy lindos. Y por último tenemos esta chaqueta como de mezclilla que es de la tienda Paré. Me encantó que puedes combinar diferentes colores poniéndole unos colores a las mangas y al resto de la chaqueta otro color, entonces haces muchísimas combinaciones y se ve muy padre. Y esto sería todo por este video. Espero que les hayan gustado los productos que les mostré y espero que pasen un lindo fin de semana. Nos vemos en un próximo video. Besos.